Hace más de 3 meses ya. 3 meses largo hace ya. Y ahora hace tiempo ya le digo, pero si no, cada 2 o 3 meses años anteriores teníamos ese problema. Y así. ¿De dónde proviene el agua? ¿Dónde desborda? Allá en aquellas cloacas que están allá en el... Primero me habían noticiado que venía, que se le tapaba allá atrás al Fonavi. Se le tapaba allá atrás y venía así. Y ahí también desemboca de la sala de policía, también viene ahí, y así. Y eso es. Y pasa por acá porque hay una boca de tormenta, digamos. Sí, y la única voz de tormenta es esa, que ahí cae caramba, porque como viene de ese lado, del lado izquierdo, y Claro. así. Y el olor es impresionante. Sí, no solamente el olor, para las criaturas que vienen, que andan jugando, esas cosas, es tremendo esto. Y es constante así la circulación Sí, de aguas servidas. constante, 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 constante. No tiene paro. Así. ¿Saben si han hecho reclamos? Yo no, esta vuelta yo no he hecho ningún reclamo, pero sé que ha ido así, no así, o que han hecho reclamos. Y yo esta vuelta no he hecho Claro, reclamo. pero cuando vienen destapan, pero se vuelve a tapar, digamos. Y sí, pero hacía bastante ahora que no pasaba. Y ahora ha vuelto a pasar otra vez, pero ya, esto hace ya casi 3 meses que lo tenemos así. Y si no sé qué puede haber ocurrido, porque antes venía y bueno, llamaban y a los 2 o 3 días ya se cortaba. Pero ahora no, ahora ya le digo, hace como 3 meses.